Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch. No olvides seguirme, tienes el link en la descripción. ¿Nos vamos? Vámonos. A robarle comida al Gorgins. Además que no está, chat. O sea, se los podemos robar perfectamente. Mira, estas son las dos neveras que hay en casa. Nevera 1, macarrones. Nevera 2, tío, tengo los labios muy cortados, me duelen mucho, ¿eh? Pues nada, esto se viene para el papi, ¿eh? Vamos a probar el... Una cosa, no hay... ¿Cómo se llama, tío? ¿Microondas? ¿Es esto? ¿Esto es el microondas? Sí, ¿no? El mismo que hijo de puta que se haya hecho la pizza última, tío. ¡Oh! Perdón. Bueno, voy a dejar esto, creo, ¿eh? Vale, tutorial para cómo hacer cualquier tipo de comida envasada. Primero, chat, cogéis un cuchillo o lo que sea punzante. Y lo agujereáis tranquilamente. Y para adentro. Espero que sea así, tío, porque no sé... Es que esto es horno, tío. Chat, ¿hay microondas en mi casa o no hay microondas, tío? No hay microondas, chat. Nah, estoy loco, ¿eh? ¿Cómo hago, tío? Es que esto es horno, entiendo, ¿o no? Sí, esto es horno, tío. O sea, si meto esto en el horno, se va a deshacer. Lo voy a probar, tío. No hay microondas, chat. O sea, no sé. No sé qué hacer. No hay microondas en mi casa, tío. ¿Alguien sabe si este horno puede... O sea, sirve de microondas? ¿O cómo, qué hago? No puedo comerme los fríos, chat. Vale, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Vamos a sacarlos de aquí. Vamos a sacarlos de aquí, chat, y vamos a ponerlos en un plato. Y así me aseguro, es que si meto esto en el horno, o sea, como el queso de la pizza va a quedar el plástico. Y va a oler que, bueno, tampoco es que sea la gran comida esto, no voy a hacer ahora, ¿eh? Madre mía. Tengo que hablarle, chat, a Energía, ¿eh? Debería hablarle, no sé si me siguen... ¿Tiene Instagram oficial Energía? Es que no sé dónde me seguía, si en TikTok o... Vi que en algún sitio me seguía. ¿Tiene Twitter Energía? No. Bueno, en un rato venimos. Yo los he puesto aquí, y que sea lo que Dios quiera. 180 grados y calentar. A ver si hay queso, tío. Buah, si hubiese queso me desmayo, bro. Me desmayo. ¿Queso? No. ¿Queso? Su puta madre. No hay queso, tío. Macarrones sin queso, vale. Ahora mismo pues soy un... Una mierda. ¿Cuánto rato tengo que dejarlo? Para... Es que claro, hacer unos macarrones. Va a explosionar el plato. ¿Va a reventar el plato? El plato se rompe. No me jodas, no creo que se rompa el plato, no me jodáis, chat. El plato revienta. Chat, un poquito caliente ya. No va a explotar, tío. ¿Puedo meter un plato? Esta es una de las preguntas más comunes a la hora de usar su horno. Pero recuerda que solo en el horno podrás meter acero inoxidable. Su puta madre. Su puta madre, chat. En la sartén. Pero en una sartén y luego en el horno. No quiero hacerlos a la sartén, tío. Me da pereza, tío. Calienta lo base de pedo. Sartén, calienta. Voy a poner una plata y lo voy a poner en una plata, tío. Qué locura, ¿eh? Y me lo he dejado encendido, si es que soy una mierda. Vale, a ver. Vamos a ensuciar la cocina entera ya. Para hacer unos macarrones. Unos macarrones precocinados, ¿eh? O aquí, en vidrio, ¿no? ¿Puedo meterlos, chat? Yo solo quería reaccionar a Rau Alejandro. Encima sin queso, tío. Esto lo único que va a hacer es calentarme el vidrio para que me quemen los dedos y que los macarrones se queden fríos, ya veréis. Chat, ¿qué me puedo poner en los labios para que no me duelan tanto, tío? Los tengo muy cortados, tío. O sea, este ha sido el primer año en mi vida. Parece una tontería, pero a mí nunca se me habían cortado los labios. No... Soy una persona que no se me cortan los labios, tío. Y desde este año se me han empezado a cortar, tío. ¡Ah! A ver, 800, 600. ¿Cuántos minutos start? 14 minutos. Igual es demasiado, ¿eh? Bueno. Pero si los macarrones son peor que un kebab. Bueno, ya, pero un kebab me da la sensación de que son una... Son comida rápida de mierda, ¿no? Eso también, pero da igual. Macarrones a la plancha. Bueno, bro, con una sartén, hijo de perra. Están buenas tus vecinas, bro. Ven, bro, y los ves, tío. ¿Sabéis qué pasa? La gente que usa cacao, no sé si os habéis fijado, siempre usa cacao. ¿Qué significa eso? Que lleva algo para que se te corten los labios. ¿Escuchamos entre Rau o qué? Entre Rau Alejandro. ¿Y ahora cuántos minutos? Lo he puesto a 180 grados, 15 minutos. Es demasiado, ¿no? Solo quiero que se calienten. O sea, no tienen que pasar... Solo con que se calienten un poco, eso explota. 5 minutos.
Dame trabajo, Neil, por favor. ¿Qué puedes hacer, bro? Ofréceme. Chat, os digo una cosa, os digo una cosa. Yo ahora mismo, soy sincero. Yo ahora mismo soy gay. Yo ahora mismo estoy pagando a un chaval, es un colega, obviamente. Yo no Marcos, grande XD. Pero tengo como un colega que me ayuda y le pago para que me ayude a pensar ideas para poder hacer en directos, chat. Porque con los vídeos, yo estoy acostumbrado, claro, a hacer vídeos que yo pienso una idea para un vídeo y lo puedo hacer al mes que viene, ¿sabes? Yo si tuviera que pensar, o sea, MrBeast, todos los de Estados Unidos, todos tienen equipos detrás, todos los grandes, obviamente, equipos detrás con peña, tanto pensando para qué hacer en los vídeos, editando, produciendo, todo eso. Aquí en España no se lleva esto. Claro, yo no soy un streamer que tenga un talento natural para poder entretener sin tener algo. Necesito algo, ¿sabes? Estoy acostumbrado, vengo del mundo de YouTube, en el que necesito algo extra para yo aportar, ¿sabes? Y tengo a un colega que le pago, aparte de para otras cosas de gestionar y tal, pero para que pueda darme ideas. Yo, si de verdad hay alguien que se considera y cree que es muy bueno dando ideas para directos, porque al final este 2022 es lo que me voy a focusear. No voy a dejar YouTube porque le tengo cariño, como hemos visto en ese vídeo. Voy a hacer vídeos en YouTube, pero quiero focusear en Twitch. Y no quiero jugar porque es que soy un gamer de mierda y no se me da bien jugar y tampoco me gusta y creo que se nota. O sea, de vez en cuando algo puedo jugar, obviamente, porque me sale del pito y porque quiero. Pero quiero hacer como cosas directos que tengan una algo interactivo ahí, tío, algo dinámico que se pueda hacer, ¿sabes? Algo, por ejemplo, traer invitados. Como os he dicho, que para el miércoles tenemos energía. ¿Pago bien para que alguien me ahorre el tiempo de tener que estar buscando y haciendo research para pensar ideas y cosas guapas, bro? No lo digo en coña, chat. Los macarones, chat, ¿cuánto llevamos? Si no llevamos nada, tío. No me alteréis. ¿Estarán calientes ya o no? ¿Vas a hacer directo hoy o qué, bro? Buen dispositivo, ¿eh? Sí, en don't say the word. ¡Hostia! Bro, una cosa, porque en esta casa no hay microondas, ¿no? Es el horno. No, bro. Sí. ¿Cómo va el microondas? ¿Cuál es? Le das aquí, pones los minutos, le das a 900, le das a start. Y empieza el microondas. Qué locura. ¿Qué estabas haciendo? Unos espaguetis al horno. Ah, ok. Yeah, perdonen, es Kamehameha. Vaya setup de mierda. Setup. Pero hay que cambiar el setup de energía. El audio. Pero está bastante. Sabes que viene energía el miércoles, ¿no? La polla. Sí. No. Sí, no. Que sí. No. Sí, sí. Hacen una cata de. Viene energía. Sí. ¿Qué pasa, bro? ¿Bro, esos macarrones son míos? No, bro, ¿qué coño sí, dices? Sí, sí lo son. ¿Qué dices, bro? Son de un tupper que has encontrado, de ver a comprar ayer. Me han dicho ya varias personas que son tuyos. ¿Quién? Bro, que son míos, lo han puesto varias veces en el chat. Eso me había asociado. Esos son bulos. ¿Seguro? ¿Si voy a empastar lo que yo compré ayer? Bueno, voy a ver. Como no esté. ¡Hijo de puta! ¡Está ahí! Bro, ofrece tu puta comida, tío. Chat, sois una mierda, tío. Gracias. Hay otros en castellano, 113. ¿También son míos? Te los traigo, tío. Bro, hijo de puta, tío, me debes la comida. Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch. No olvides seguirme, tienes el link en la descripción.